Tiene la palabra la asambleísta Jimena Peña. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días, queridos colegas. Un fraterno saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que siguen este debate dentro y fuera del país. Yo creo que en este pleno se han dicho temas bastante importantes. Yo quisiera retomar esta mañana lo que comentaba nuestra compañera Salgado en su intervención. La necesidad de que la Asamblea Nacional pueda responder de manera equilibrada, priorizando los intereses del país en situaciones como esta. Nos parece totalmente necesario visibilizar algunos temas, porque nos llenamos la boca hablando de soberanía y criticamos de pronto la visita de un alto funcionario de otro país, porque supuestamente nos quita la soberanía, pero a la par queremos justificar algunos comentarios de algunos mandatarios que están cuestionando las decisiones que las toma una función del Estado ecuatoriano. No podemos tener ese doble discurso, esa doble moral. Vamos a proteger el principio de soberanía. Es responsabilidad de esta Asamblea Nacional dar una muestra al mundo entero de que la Asamblea hará respetar también la soberanía del Ecuador, como ya lo ha hecho el Ejecutivo. El presidente Lenín Moreno con su equipo ya han tomado algunas acciones también rechazando las declaraciones de estos mandatarios que atentan contra la soberanía, la autodeterminación de nuestro pueblo. Quisiera también dejar claro, debemos alejarnos de las radicalidades. Acá se quiere posesionar el tema de la decisión de una función del Estado en torno a un proceso que se desarrolla en la función judicial. Esta Asamblea Nacional se ha pronunciado de manera permanente respetando los derechos de todo ciudadano, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, y creo que como legisladores también debemos hacerlo respetar, sea quien sea el ciudadano, me guste o no me guste, coincida conmigo políticamente o no. Creo que nuestra Asamblea debe hacer respetar esos derechos y por eso también un llamado para que hagamos respetar los principios de presunción de inocencia, de debido proceso, en este caso, pues, que tiene que ver con el exmandatario Correa. Nosotros también hemos presentado algunas sugerencias sobre el texto porque también tenemos preocupaciones. Creo que es fundamental aclarar, por ejemplo, en el texto de la resolución los esfuerzos que ya ha realizado el Ejecutivo, el Presidente de la República, que es el que tiene la rectoría de la política exterior de la Nación. Creo que es importante incorporar eso. Hemos presentado ya un texto alternativo al proponente de esta iniciativa legislativa para que se visibilice aquello. De igual manera, también pedimos que se incorpore un párrafo donde se destaquen los principios de las relaciones internacionales del Ecuador de autodeterminación, soberanía y no injerencia. Y también es fundamental dejar claro el interés de esta Asamblea de que este impasse diplomático se supere y que podamos recuperar esas relaciones fraternas históricas que hemos tenido con los hermanos países de Venezuela y de Bolivia. Gracias, compañera presidenta. Muchas gracias. Cortito y conciso. El texto de la resolución está circulado ya y está en las curules electrónicas. Agradeceré la revisión del mismo para proceder inmediatamente a la votación.